en estos 2 días y medio hemos celebrado la 7ª conferencia con una asistencia de más de 200 personas, de las cuales es muy importante destacar que más de la mitad son de otros países. Es una conferencia claramente internacional. Es una conferencia muy transversal. Aquí estamos, sobre todo, habrá, digamos, psicólogos, pero también hay médicos, ingenieros, yo soy ingeniero, y compartimos una preocupación con distintos enfoques, enfoques complementarios. Creo que es muy importante analizar todo lo que tenga que ver con la educación y el lugar que ocupa la educación en la reproducción de las sociedades. El acceso, la permanencia, el terminar los distintos niveles escolares son recursos fundamentales para todos. Desgraciadamente, por lo que se ha visto hasta ahora, quienes están en mejores condiciones de aprovecharlos son las clases más poderosas. Creo que este tipo de eventos que permite poner en discusión distintos enfoques cuantitativos, cualitativos, teórico-éticos, te permite echar luz sobre esa realidad sobre la que queremos intervenir. El problema del abandono no se resuelve individualmente, es un problema colectivo. Entonces, esta 7ª conferencia, evidentemente, es un paso más en un problema que me atrevo a decir que no tiene solución. Es decir, nunca vamos a llegar al abandono cero, pero sí nos iremos acercando cada vez más, pues, a un objetivo donde el coste del abandono sea cada vez menor.